Hola, muy buenas tardes a todos, pues bienvenidos a esta segunda sesión del curso de nuestro amado Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Y bueno, en esta sesión vamos a continuar con eh, el espectro que va de los años posteriores a la publicación del doble y de pobres gentes. En la sesión pasada hablamos de eh, pobres gentes de 1845, 1846 y del doble. Y también comentamos la mala acogida que tuvo su segunda novela y explicamos las razones, etc. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó entre esos años de la, digamos, 46-47? hasta su detención uh, en diciembre de 1849 y su posterior este, presidio, ¿verdad? De esto vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, hay que empezar por decir algo muy importante. Eh, en algún momento posterior a estos años, ya si al final de su vida, Dostoyevsky le confiesa a su segunda esposa, Ana, le dice que es en este momento, en este momento, en estos años que empezará la regeneración de sus convicciones. Eh, si no hubiera sucedido, acontecido lo que fracturó su vida, él piensa que él hubiera sido otro. Y esto sí es fundamental de tenerlo en cuenta. Vamos a hablar qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió con este cambio de convicciones, de haber sido un hombre totalmente en, entregado en cuerpo y alma a la causa, a la causa de la servidumbre, ¿verdad? Eh, ah, durante tantos años y que tanto lo atormentó durante toda su vida, el. El nivel de degradación, el nivel de abuso que tenían los campesinos eh, durante todos, bueno, durante muchos siglos, ¿verdad? Algo que ya era insostenible, eso lo atormentó toda su vida. Él primero pensó que la, 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 la salida, eh, la solución al problema era a través del socialismo, importando ideas políticas, teorías sociales, traídas sobre todo de Francia. ¿verdad? Él creyó como muchísimos que esa iba a ser la solución, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esto y cómo empieza poco a poco a crearse su desencantamiento al darse cuenta que esa tampoco era la solución para su amada Rusia, ¿verdad? Esto lo va a llevar a y voy a hacer aquí les va a sorprender a muchos a convertirlo a de un hombre de firmes convicciones sociales, un hombre bueno a lo que él diría un hombre de Dios. Dostoyevsky, se los digo de una vez para que lo sepan, a partir del momento de su prisión en Siberia, su encarcelamiento y su deportación, se va a convertir en lo que él va a decir que es un hombre de Dios, donde los términos bueno, bondadoso, justiciero, social, filantropista, todo eso es muy poca cosa y nada tiene que ver con lo que él en sus convicciones internas, espirituales, eh, cree que eh, está o por las razones por las que él nació, ¿verdad? Es básicamente un hombre de Dios y no pide menos para sus eh, compatriotas y camaradas. De allí es que vendrán muchas, innumerables reyertas y fricciones con muchos de sus eh, eh, contemporáneos intelectuales que conocía, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando de este primer grupo, ya hablé en la sesión pasada de la playa de, de Belinsky. ¿Se acuerdan de Be Belisario Belinsky, el gran crítico de su época, ¿verdad? El, el, el árbitro de la moda literaria, ¿verdad? Este, Belinsky era un hegeliano de hueso colorado, ateo quien sí creía en la función social de la literatura. Por eso que cuando lee el doble de Dostoyevsky se desencanta, pues siente que Dostoyevsky se ha desencaminado de, ese primer, eh, de, ese, de esa primera novela que fue Pobres Gentes, donde realmente expresaban esas convicciones naturalistas, sociales, también hablamos del romanticismo de esa primera novela, pero sobre todo era... El compromiso social que Belinsky había alabado, lo mismo que Nekrasov y Anenkov, otros críticos muy importantes de su época. Nekrasov, uno que será poeta famoso de, de la Rusia del siglo XIX y también gran amigo de Dostoyevski con quien tuvo muchos problemas, pero bueno, esos eran algunos de los críticos que, así como recibieron bien su primera novela, no recibieron bien la segunda novela, formaban parte de la pléyade de este grupo literario, ¿verdad? Eh, sin embargo, Dostoyevsky no está muy contento, después de un año y medio de formar parte de este grupo, encuentra un nuevo grupo de amigos literatos, y este se va a llamar el, el grupo de Beketov, ¿ok? Beketov, que es un escritor que no ha pasado a la fama, pero es importante porque es quien aglutina, son en realidad seis novelistas, entre ellos está Pleschev, Alexei Pleshev, que es también un gran amigo de Dostoyevsky. Dostoyevsky le dedica eh, Las Noches Blancas, esa novelita perfecta que todavía hoy leemos con mucho agrado, que por cierto, paréntesis, hay una película de Godard con Marcelo Mastroianni que les recomiendo que vean, basada en Las Noches Blancas. No está nada mal, creo que es de los años 60, la vi recientemente. Pero bueno, eh, también está Grigorievich, ¿verdad?, y está eh, también novelista que también será enviado a prisión. Y está Valerian Maikov. Valerian Maikov es su mejor amigo. Sin embargo, fallece muy joven, ¿verdad? Fallece muy joven. Y va a ser Apollón Maikov, su hermano mayor, que también es un gran, o será un gran poeta ruso, Apollón Maikov, eh, quien estará siempre al lado de Dostoyevsky. Era mayor de Dostoyevsky y también era el hermano mayor de Valerian. Por cierto, este Valerian. Fue el único crítico que recibió eh, positivamente la publicación del doble. Este, em, se empieza a alejar ya dije, del grupo de la Pléyade, de, de gentes como Alexander Gersen, de gentes como Turgeniev, Iván Turgeniev, de quien vamos a hablar muchísimo en las próximas sesiones, el autor de Padres e Hijos, ¿verdad? Eh, de Tierra Virgen, de Nido de Hidalgos, de Humo. Eh, bueno, y de otras novelas importantes. Ya hemos dicho, y hablaré mucho de Turgenev, que es, era y es considerado el clover de la literatura rusa del siglo XIX, sobre todo un gran eh, eh, estilista. Pero bueno, este grupo de Betekov se disgrega, se dispersa hacia 1847, ¿verdad? Y entonces Dostoyevsky siente la necesidad otra vez de rodearse de un grupo de amigos intelectuales, gente afina a él, ¿verdad? Algo que sucede en todos los países y en todas las épocas. Y en este sentido es que conoce a Petrashevsky. Esto es fundamental. Eh, ya lo conocía, nomás que no se acordaba que lo había visto, había sido presentado por un amigo común en un café. Un año después, estamos hablando ya de la primavera de 1847, es invitado al círculo de Petrashevsky. Petrashevsky es un joven millonario, aristócrata noble, súper intelectual, súper liberal y antisarista. Vaya combinación. Y en su casa, en su mansión, se reúnen lo más granado de la sociedad intelectual, de la inteligencia del momento petersburguesa. Se reúnen en su casa todos los viernes. Ya se venían reuniendo desde el 45, 46, pero Dostoyevsky va a ingresar. A estas filas, bueno, a este grupo de los viernes de Petrashevsky a partir de la primavera del 47. Petrashevsky había aprendido todo o muchas de sus ideas filosóficas de Poroshin, un profesor famoso en su época, ¿verdad? Quien propugnaba las teorías de Charles Fourier, el famoso filósofo francés que tanto influirá en Francia y en Europa. Recuerden, Fourier, Charles Fourier, es aquel. Eh, yo tuve ocasión de leer un par de libros de Fourier muy extraños, un poco enloquecidos. Es el que eh, inventa esta idea de los falansterios, ¿verdad? Como una posible utopía social donde todos seremos hermanos, todo será de todos, incluido las esposas. Todos compartiremos esposas, todos compartiremos maridos, todo es de todos, nadie gana más que nada y entonces llegaremos a una utopía feliz. Esas son las ideas de Fourier. Hay una parte hoy día rescatable, seria de Fourier. Hay otra parte que hoy ya mucha gente lo ve como un, este, un poco como un charlatán o como un merolico. Pero bueno, cada quien puede tener sus propias teorías al respecto. Bueno, es fundamental este círculo de Petrashevsky porque eh, básicamente marca un antes y un después en la vida de Dostoevsky, ¿verdad? Eh, en el fondo estas reuniones, ¿verdad? No eran, de, de, no eran ni revolucionarias, ni se estaba gestando unas, una, eh, un ataque político, ni subversivo, ni nada. Simplemente se expresaban ideas políticas, sociales, se hablaba de literatura, se hablaba de arte. Si alguno de sus miembros venía de regreso de un viaje a Europa, comentaba, etcétera, etcétera. Pero se empezó a hacer tan grande este grupo de los viernes, que por cierto, nomás podías asistir con invitación, que se decidió hacer una especie de asamblea, una asamblea donde... Cada viernes había un orador o dos oradores que tomaban la palabra y ya sea leían o comentaban algún punto y entonces se debatía alrededor del mismo tema, ¿verdad? Porque básicamente era demasiada gente, se hacían muchos grupitos y no estaban funcionando eh, estas reuniones, es decir, se formalizan. ¿Verdad? Hay que decir también que a pesar de lo que pareciera Petrashevsky y Dostoyevsky no se caían tan bien. ¿Verdad? A Dostoyevsky Petrashevsky le parecía un poquito, un poquito fanfarrón, ¿verdad? Este, Petrashevsky era de la misma línea que Belinsky, que ejercen, es decir, occidentalista, nada eslabófilo, antizarista. Ateos, hegelianos y con profundas ideas, convicciones socialistas de regeneración para, para Rusia. Este, recuerden que 48 es cuando surgen estos eh, alzamientos civiles o revoluciones en Francia. Recuerdan que cuenta muy padre este, Víctor Hugo en Le miserable. Eh, recordarán esos movimientos sociales, ¿verdad? De Mario y de Jean Valjean. Bueno pues esas están convulsionando a Europa y por supuesto llegan los ecos a, a Rusia. En ese momento, por miedo a lo que está pasando Europa y porque se vayan a importar esas ideas de alzamientos y de, y de, de, de transformación social, Nicolás I, el zar en ese momento, refuerza su seguridad y se pone ahora sí que más... Más duro en el, en el ejercicio de la seguridad, y es cuando se y, eh, decide una, un comité eh, encargado del tema, y este, eh, por decisión del SAR, armar este comité para infiltrar al grupo de Petrashevsky, ¿verdad? Bueno, grupo el círculo de Petrashevsky, ¿verdad? Y para eso. Uh, se echan al bolsillo al hijo de un pintor italiano, de origen italiano, a Tonelli, ¿verdad? Que había sido estudiante, ¿verdad? Con dinero para que se infiltre en esas, este, en esas reuniones de los viernes y recabe información para saber realmente qué estaba pasando en esas reuniones. Este, en esta época, paréntesis, eh, Dostoyevsky es un voraz lector pero voraz, más de lo que realmente la gente se imagina, siempre lo había sido. De hecho, una de las razones por las que había asistido a la casa de Petrashevsky era porque se decía que tenía la mejor biblioteca del momento en San Petersburgo y él era un tipo muy, eh, eh, muy dadivoso. Eh, señores, el aristócrata, 26 años Petrashevsky, que tenía esta biblioteca en alemán, en inglés, en francés, etc todas las cosas y prestaba los libros a quien quisiera. Y Petra, este, Dostoyevsky pues llegaba ahí a, a hacerse de, de libros de, de Thiers, de Strauss, eh, de Cabet, de Miñen, de Prudhon, eh, de muchos autores, de Fourier, de San Simón, etc. Todo lo que le caía en las manos podía conseguirlo, leía Dostoyevsky. Aquí voy a leer una pequeña cita, eh, si me permiten de lo que pasa con Dostoyevsky en este momento de su vida. ¿Qué pasa con estas lecturas? Y en una carta eh, escribe Dostoyevsky, lo cito, el socialismo ofrece miles de métodos para organizar a la sociedad y como todos estos libros están escritos con inteligencia, con gran fervor y a menudo con auténtico amor hacia la humanidad, por supuesto, los leo con curiosidad, dice Dostoyevsky, pero precisamente porque no me adhiero a ninguno de los sistemas sociales, yo estudié el socialismo en general, todos sus sistemas, y esta es la razón de que advierto los defectos en cada uno de ellos. Estoy convencido de que la aplicación de cualquiera de ellos traería aparejada la ruina inevitable, y no solo me refiero a nosotros, Rusia sino que pienso que eso mismo ocurrirá tarde o temprano en Francia. Entonces, aquí vemos cómo en 47-48 empieza poco a poco a, a cambiar, a transformarse en la mentalidad de Dostoyevsky, ¿verdad? De ser este socialista convencido de la primera época, de sus 22, 23, 24 años de edad, empieza a transformarse sus ideas y se da cuenta que el socialismo no basta. Por más humanista que sea, no basta. Hay algo que está eh, faltando y esto va a ser el cristianismo. Ya lo veremos, ya lo veremos. Eh, hay que decir también que aquí aparece un personaje que eh, llega a las reuniones de estos viernes de Petrashevsky, que es el famoso Nikolai Spenchev. Spenchev es también otro joven, pero que llega a las reuniones muy ávido de escuchar en qué consisten estas transformaciones de las que están hablando todos sus concurrentes, cómo podemos cambiar el sistema de servidumbre que tan eh, mal tiene a Rusia, ¿verdad? Eh, y se da cuenta que estas gentes de las reuniones de Petrashevsky, de los bienes, es mucho wiry mucho parloteo, nota mucha tibieza, no hay nada de acción. Y a los pocos meses, Spenchev se cansa y empieza a hacer su propio círculo. Y es un círculo dentro del círculo, ¿verdad? Eh, y allí, Spenchev empieza a ver quiénes son los más, eh, digamos, más eh, permeables o menos refractarios a sus ideas realmente revolucionarias, más radicales, ¿verdad? Y entonces se da cuenta que tiene en Dostoyevsky un buen candidato y lo invita a participar en su nuevo grupo. Un grupo que en el fondo él quiere que lleve a una insurrección campesina, ¿verdad? Y eh, donde sus miembros eh, eh, rindan compromiso para que eventualmente haya un alzamiento contra el SAR. Fíjense, ya desde esa época, este también empieza con la idea de que tenemos que crear una prensa clandestina. Esto de la prensa clandestina es fundamental. Si se dan cuenta, en la Independencia de México, en todas las revoluciones de independencia siempre hay una prensa clandestina. Es necesaria para imprimir estos boletines, poderlos repartirlos, educar al pueblo, ¿verdad? Y entonces provocar, eh, iniciar el alzamiento este, Dostoyevsky acepta la invitación, empieza a participar estas reuniones, las cuales primero se llevan a cabo en casa de Pleshev. ¿Recuerdan Pleshev, su amigo, aquel al que le dedica Noches Blancas? ¿Verdad? Ahí se empiezan a reunir y son muy pocos los miembros, ¿verdad? Y después, al poco tiempo, se cambian a estas reuniones, que son, repito, un subgrupo, un... Subcírculo de las de Petrashevsky se cambian a la casa de eh, de, de Pan Durov. En realidad Pan es uno, se llama Alexander Pan y el otro es Sergey Durov. Y el círculo se le conoce como Pan Durov. Y repito, es un círculo dentro de un círculo dentro de un círculo. Ojo, de este círculo cuando sean aprendidos los miembros. De los viernes de Petrashevsky no se sabrá. Fíjense, nunca se supo, sino hasta el siglo XX, cuando los investigadores hayan recabado información de qué pasó en estos años, se darán cuenta que había un círculo dentro de un círculo dentro de un círculo. Por eso es tan fascinante esta época, es como una novela de espionaje. Se los digo. De hecho, he pensado, a ver si no escribo un día esta historia, porque es realmente fascinante, en las que se metía Dostoyevsky. Pero bueno. Todo esto está de más decir con todas las mejores intenciones. Recordemos que Dostoyevsky tiene 25, 26 años y que está como todo mundo indignado por el trato de los millones de siervos y por este régimen de servidumbre que siente que no está llevando a nada más que a la absoluta degradación de Rusia. Eh, entonces, eh, en este grupo... Sí se habla ya de un movimiento, de un alzamiento y de cómo derrocar al zar, cómo motivar al, al, al pueblo, de la prensa esta, etcétera, etcétera. Y coincide que a las muy pocas sesiones del círculo de Durov eh, ya el famoso este jovencito espía Antonelli ya ha llevado informes a la comisión investigadora del zar, ¿verdad? Siete veces. Aparece en los círculos de Petrashevsky siete viernes, siete informes, y de las siete sesiones, Dostoyevsky aparece en dos viernes. No siempre iba, ahora sí que tú podías aparecer el viernes que tú quisieras, y eh, Antonelli re, re, informa que Dostoyevsky estuvo en dos, pero son dos muy comprometedoras para Dostoyevsky. Esas dos son muy comprometedoras. Y esas son las, no, no, no porque perteneció al círculo de Pan no, no por eso, porque, repito, ese círculo no supieron nadie hasta el siglo XX, más que los del círculo, ¿verdad? Que eran siete u ocho personas alrededor de Spechnev, ¿verdad? De Nikolai Spechnev, este profundo revolucionario. No, no, no. Eh, realmente el problema con Dostoyevsky es que lee la carta a Gogol. En uno de esos viernes donde aparece el espía Antonelli le toca a Dostoyevsky hablar de la Carta a Gogol. Bueno, la Carta a Gogol es muy famosa, muy importante. ¿Por qué? Porque la escribe Belinsky, el famoso crítico. Hagan de cuenta que es... Ay, bueno, yo no sé quién sería el más importante crítico mexicano del momento. Y este crítico se lanza en un largo desplegado a acabar con Gogol. ¿Por qué con Gogol? Justamente aquel escritor que el mismo Belinsky y todo rendía pleitesía. Estamos hablando que Gogol era como el Octavio Paz de su época, ¿verdad? Porque, eh, no sé si ustedes saben, Gogol, en eh, sus últimos años, se vuelve verdaderamente loco, ¿verdad? De haber sido un gran escritor liberal, se vuelve un tipo profundamente conservador, reaccionario, zarista, y entonces se vuelve a lo que se llama el pietismo religioso, donde en esta carta, en, en sus convicciones de sus últimos libros, dice que Nada de transformaciones sociales, nada de cambio del régimen de servidumbre. No, no, estas cosas no sirven. La transformación es interna, es espiritual, con Cristo Jesús. Hay que aceptar lo que el padrecito zar, porque así le decían al zar, el padrecito, nos diga. Él es de alguna manera el vicario de Dios en la tierra, por lo menos en Rusia. Y nada de cambios, hay que aceptar las cosas como son, de un reaccionario gol. Que realmente causa urticaria a todos los intelectuales que antes lo adoraban. Entonces, eh, Belinsky se lanza y eh, eh, se lanza eh, con esta carta, eh, y está considerada esta carta como la denuncia más enérgica de la servidumbre jamás escrita en lengua rusa, según Joseph Frank. Esto es impresionante. Eso, por supuesto imagínense para, para eh, la gente de, de, del gobierno, la gente que rodea al zar, pues no les cae nada en gracia, básicamente. entonces, eh, ataca el despotismo, ataca el sistema, el sistema del de, 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 que ya hemos hablado, verdad? y entonces surge el 22 de abril de 1849. ¿Qué pasa? Eh, surge la redada. Aparecen los esbirros, ¿verdad? Pero no eh, en la casa de, Petros, de Petrashevsky, no, 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 sino en las diferentes casas de las personas que ya tenían muy bien detectadas quiénes eran. Llegan a las 4 o 5 de la mañana, tocan la puerta de Dostoyevsky, imagínense que te toquen la puerta a esa hora, desmañado, eh, legañoso, sin, desvelado, ¿verdad? Llegan y le dicen, vístase, requisan su casa, buscan algo, no encuentran nada, y se lo llevan a los interrogatorios al pobre Dostoyevsky, ¿verdad? Bueno, aquí empieza el infierno, porque a partir del 22 de abril de 1849 va a pasar ocho meses en la legendaria fortaleza de Pedro y Pablo. Para los que conocen, San Petersburgo es, se encabeza la ciudad, fue el primer bastión que construyó Pedro el Grande, ¿verdad? Este, y ahí hay unas mazmorras. Hay también una iglesia, pero hay unas mazmorras y en esas mazmorras va a vivir Dostoyevsky ocho meses incomunicado, ¿verdad? Eh, parece que la pereza, la inercia, la inactividad lo estaban realmente volviendo loco. Quiten el frío y otras cosas. Y esto todavía no era Siberia. Esto es San Petersburgo. Son la época es la época de los interrogatorios. Eh, según tengo entendido, son cinco los interrogatorios que le hacen, ¿verdad? En ningún momento en ningún momento denuncia a sus compañeros, ¿verdad? En ningún momento se desdice. Básicamente él nunca habla del grupo de Pandurov, Ojo, porque de eso no se le acusa. Él simplemente habla de las reuniones de los bienes de Petrashevsky, donde realmente no se hacía nada malo, ¿verdad? No se conspiraba contra el zar con simplemente sí se de, hablaba de, de, de teorías sociales, eh, etcétera, pero, pero nada más. Este, el, el jefe de la fortaleza, ojo, ¿quién creen que es el jefe de la eh, fortaleza? El general Nabokov, este general Nabokov es el tío, será, es el tío de quien será el famoso Vladimir Nabokov, ¿verdad? Por cierto, para los que no lo saben, Nabokov nunca admiró mucho a Dostoyevsky, ¿verdad? Admiraba el doble, casualmente, solamente, pero no admiraba a Dostoyevsky. Y, este, y siempre habló muy bien de su tío, porque dice que su tío, el general eh, jefe de la fortaleza, trató muy bien a Dostoyevsky. Y hay que decir, que las investigaciones muestran que le prestaba libros. Durante esos ocho meses le prestaba libros para que leyera y Dostoyevsky escribe un cuento que se llama Un héroe vergonzoso. Eh, hay que decir, se me olvidaba comentar que durante este año, 48-49, empieza a salir eh, una novela que este, nunca terminó, se llama Netoshka Nesvanovna, Netoshka Nesvanovna, salía en eh, fascículos, ¿verdad? En suplementos, nunca la pudo terminar, de hecho su editor tuvo que conseguir un permiso especial de la censura para que pudiera seguir siendo publicada cuando su autor todavía estaba en las mazmorras de la fortaleza de Pedro y Pablo. Bueno, perdón, un pequeño héroe, no es un héroe vergonzoso, el cuento se llama eh, Un pequeño héroe. Aquí es donde dice Dostoyevsky a Ana, a su esposa, a su segunda esposa, que empieza lo que él denomina la regeneración de sus convicciones. Eh, después de todo esto, se dictamina, de los interrogatorios y de los ocho meses de encarcelamiento, se dictamina que todos los miembros o los, creo que son 18, gentes que son capturadas van a ser ejecutadas. En la plaza Semonevsky, ¿verdad? Una de las de plazas más grandes en San Petersburgo, enfrente de toda la gente que quiera concurrir como escarmiento para aquellos que quieran eh, atentar contra el Zar. ¿verdad? Eh, se les dice esto, creo que en octubre, y imagínense, <laughs> las siguientes semanas, la, la, el tormento que debe ser para estas gentes, saber que morirán fusiladas en público, ¿verdad? Eh, Pero qué creen, todo esto fue un espectáculo, todo esto fue un básicamente un show bien montado por el Zar y de hecho por el Zar, por nadie más, porque él sabía calculadamente que unos minutos antes de la ejecución, es decir, de la ejecución, ya cuando los primeros tres hombres eh, amarrados con este la capucha amarrados contra el poste, en medio de la plaza, con el público y con los, eh, eh, los soldados listos con sus fusiles para disparar. En ese momento aparece, llega un carruaje con la carta de amnistía del zar dando su perdón a todos los sentenciados. Repito, esto fue un show orquestado por el zar para mostrar la magnificencia y la bondad de este maravilloso padrecito, el zar Nicolás I. Dostoyevsky era el segundo grupo, no estaba todavía encapuchado ni amarrado, ¿verdad? Pero es del segundo grupo, de, que sería lo siguiente, el siguiente grupo que sería fusilado. Y hay, por supuesto, muchas reacciones. Hay a, primero aquellos que, oh, gracias, zar, padre mío, te bendigo por perdonarme la vida. Hasta aquellos que se sienten verdaderamente insultados, vejados por este espectáculo también orquestado por el SAR. Ah, muchísimo se ha especulado de qué pasó en ese momento en la vida de Dostoyevsky, esos minutos que fueron de la prisión con grilletes, con grilletes en los tobillos, ojo, muy importante, eh, ah, acompañados por los soldados, ¿verdad? Hasta la plaza, eh, al amanecer, a las 5 o 6 de la mañana, la plaza para ser ejecutados. ¿Qué pasó en ese momento? Con Dostoyevsky. La, el único lugar donde Dostoyevsky expresó lo que pasó lo cuenta en El Idiota, que es hoy considerada eh, su novela más autobiográfica. Digo, aparte de, de la Casa de los Muertos, de la cual hablaremos hoy, pero que no es una, es y no es una novela, ya hablaremos de eso, pero realmente su novela autobiográfica es el idiota, y de esa hablaremos en, eh, en uno de nuestros. Eh, cursos finales, ¿verdad? No voy a adentrar en esta ocasión en el idiota, pero sí les voy a leer lo que cuenta eh, Dostoyevski en plan de ficción dentro del idiota, lo que significa esa experiencia. Le pareció que en esos cinco minutos iba a vivir tan enorme cantidad de existencias que era inapropiado pensar en el último momento. Por lo tanto, Dividió el tiempo que aún le restaba de vida de la siguiente manera: dos minutos para despedirse de sus compañeros, dos minutos para realizar por última vez una meditación interior, y los segundos restantes para contemplar sus alrededores por vez postrera. Recordaba con toda claridad haber realizado estos propósitos tal como lo había calculado: iba a morir a los 27 años. En la realidad, los no es que tenía 28 cuando esto iba a acontecer. Iba a morir lleno de salud y vigor. Recordaba que en el momento de decir adiós hizo a uno de sus compañeros una pregunta bastante indiferente y que tuvo un vivo interés en la respuesta. Después de despedirse, inició el periodo de dos minutos reservado para la meditación interior. Sabía de antemano en lo que pensaría. Deseaba enfocar su atención firmemente y con tanta rapidez y claridad como le fuera posible en lo que iba a acontecer. En ese instante existía y vivía. En tres minutos más algo, algo ocurriría. Alguien o algo aparecería. Pero ¿quién o qué? ¿Dónde? Pensó en revolver esta incertidumbre durante los últimos dos minutos finales. En las cercanías se elevaba una iglesia cuya dorada cúpula resplandecía bajo el brillante sol. Recordó haber mirado con tremenda obstinación a esa cúpula y a los rayos que reflejaba. No podía apartar la vista. Esos rayos le parecían de la misma esencia que la que sería la nueva suya. Se imaginó que en tres minutos más se convertiría en parte de esos rayos de luz. Era horrible la incertidumbre y la, repul la repulsión ante lo innoto que iba a batirse sobre él de inmediato. Hasta aquí la cita del idiota. Ojo. Es Pinsime Mishkin, el idiota, contándole a las hermanas Panchin, de lo cual hablaremos en otro momento, la historia de un reo, una historia que le contaron a Dostoyevsky. No, está contando en tercera persona, pero esto que les acabo de leer fue exactamente lo que Dostoyevsky vivió y sintió esos cinco minutos anteriores a la ejecución hasta el momento del perdón del zar. Esto es lo más cercano que tenemos. Eh, de, 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 de biográfico, donde Dostoyevsky nos cuenta la experiencia, ¿verdad? Por tanto, hay también, perdón, una parte posterior donde habla de que dice el personaje, él pensaba que tendría que haber algo después de todo esto, no sabía qué y la incertidumbre lo mataba, pero tenía que haber algo después. Y esto es importante porque de ahí la convicción de Dostoyevsky que el socialismo no, no, no funciona de una vida después de la vida. ¿Verdad? Dostoyevsky sí creía en la inmortalidad del alma y concebía un cielo, concebía algo, algo que iba a pasar después de esta vida, que por supuesto, pues los ateos no, no aceptaban de ninguna manera. Entonces, en ese momento es devuelto a la cárcel junto con todos sus compañeros, y ojo, por fin el 24 de diciembre a medianoche es enviado a Siberia en trineos. Fíjense qué día para ir a Siberia. Partes a pie, partes, eh, partes en trineo, con una nieve del demonio, con fríos de menos 20 grados centígrados, ¿verdad? Hasta la, que duró 18 días de la travesía, hasta la primera capital de la Siberia occidental, Tobolsk, ¿verdad? Eh, en el grupo en el que iba Dostoyevsky, imagínense las condiciones tan terribles que uno de los de, los de su grupo, eh, de, de, de los de su grupo, se suicida. No puede ni siquiera llegar a la cárcel a Siberia al final del recorrido y se suicida. Dice, esto yo no lo voy a poder soportar. ¿Verdad? De allí son trasladados a Omsk. Y no muy lejos de Oms está la catorga donde va a vivir los próximos años de su vida Dostoyevsky. Una catorga son como prisiones, eh, sí, de, de lugares penales donde en el siglo XVIII y siglo XIX se mandaba convictos, podían ser asesinos, podían ser convictos políticos. Eh, cualquier tipo de gente era enviado a las catorgas. Yo creo que es lo que en el siglo XX van a llamarse gulags, básicamente, ¿verdad? Este, aquí se encuentra, ah, olvidé contarles, que eh, el zar eh, decide eh, cambiar la pena y en lugar de ocho años, para el caso de Dostoyevsky. El caso de Dostoyevsky, cada caso era diferente, ¿verdad? Depende, dependiendo de su involucramiento en, y según los informes del famoso Antonelli. Pero en el caso de Dostoyevsky eh, lo divide en dos partes, dice, vas a pasar cuatro años en la Catorga y después cuatro años eh, como soldado raso del más bajo o inferior nivel, ¿verdad?, este, en una de nuestras colonias siberianas, es decir, perdón, en el culo del mundo. Vas a, ya, no, ya no vas a estar en la cárcel, pero tienes que permanecer cuatro años eh, como soldado raso en, en, en una de estas colonias alejadas. Eh, vamos a ver por qué es importante esos posteriores cuatro años. Pero primero vamos a los primeros cuatro años, que son realmente los más difíciles. Hay que decir que también aquí es cuando Dostoyevsky elabora, empieza a elaborar. Lo que él va a repetir muchas veces su teoría de la autopurificación a través del sufrimiento. Ojo, autopurificación a través del sufrimiento. Esto es importantísimo. Piensen en Raskolnikov. La autopurificación a través del sufrimiento. Este, no me voy a poner a analizar todo lo que eso significa. Podemos tener nuestras posiciones al respecto, pensar que era un loco, pensar que era un bendito. Cada uno de ustedes decidirá si funcionaba o no funcionaba. Voy a leerles eh, un pasaje, eh, porque es tanto, tanto lo que podemos hablar de memoria de la casa de los muertos. Esta memoria de la casa de los muertos, voy a hablar un poco de ella, pero es tanto, que eh, voy a leerles un pequeño resumen de la primera impresión de Dostoyevsky eh, cuando llega a la, a, a la catorra. Nuestra situación era muy mala. Una prisión militar es mucho peor que una civil. Pasé todos los cuatro años de presidio entre muros. Jamás salí, salvo para trabajar y trabajar. Era pesado el trabajo que nos asignaron. A veces quedaba completamente exhausto durante el mal tiempo con niebla, lluvia y aguanieve y con el insoportable frío del invierno. Una vez estuve haciendo un trabajo urgente durante cuatro horas cuando el mercurio se había congelado y la temperatura era tal vez de hasta 40 grados bajo cero. Ese día se me congelaron los pies. Vivíamos apretujados, todos juntos en una sola barraca. Imagínate una construcción de madera vieja y ruinosa. Que se suponía debía haber sido derribada mucho tiempo atrás, que ya no era adecuada para usarse. En verano había una intolerable proximidad, en invierno un frío insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La, la mugre en los pisos tenía casi tres centímetros de espesor. Uno podía resbalarse y caer en la mugre. Las ventanitas estaban tan cubiertas de escarcha que era imposible leer nada en ningún momento del día. Casi tres centímetros de hielo en los cristales, goteras en el techo, corrientes de aire por todas partes. Nos hallábamos siempre apiñados como sardinas en una lata. En la estufa cabían seis leños, pero no había tibieza. El hielo dentro de la barraca casi no se derretía, sino solo insufrible humo y mucho humo. Y esto duraba todo el invierno. Imagínate, los reos lavaban en la barraca su ropa y todo el lugar estaba salpicado con agua. No había espacio para darse la vuelta. Desde el anochecer hasta el amanecer era imposible no comportarse como cerdos, porque después de todo somos seres humanos vivientes. Dormíamos sobre tablas desnudas y se nos permitía únicamente una almohada. Extendíamos sobre nuestros cuerpos el abrigo de piel de oveja. Durante la noche permanecían descubiertos nuestros pies. Temblábamos toda la noche. Pulgas, piojos, cucarachas, a montones. En invierno usábamos abrigos cortos de piel de oveja con frecuencia y eran de la peor calidad. Casi no proporcionaban ningún calor y en nuestros pies botas de media caña. Trátese de pasear con ellas bajo un frío glacial y ya verá. La comida que nos daban consistía en pan y sopa de col, que tenía unos 100 gramos de carne vacuna, pero la carne estaba picada y yo jamás la vi. Los días festivos, caldo aguado de verduras, casi sin grasa. Los días de ayuno, con hervida y bien poco más. Padecí indigestiones inaguantables y estuve enfermo muchas veces. Bueno, ¿saben qué? Puedo continuar y continuar y continuar, pero realmente lo que tienen que hacer es leer Memoria de la Casa de los Muertos. Este, una de las primeras recuerdos que tiene Dostoyevsky es la de el mayor Kristof. Eh, el jefe del cuartel o del, del, de la prisión. Un hombre, él dice, malo, pero malo con M mayúscula, con toda la hazaña del mundo que veía cada uno de los presidiarios, que por cierto dice Dostoyevsky, que eran alrededor de 250. Unos entraban, otros salían, ¿verdad? Cumplía su sentencia, pero finalmente un promedio de 250. Este. Quien se portaba mal, o por portarse mal era eh, parpadear equivocadamente. Por ejemplo, una, un, pues imagínense lo que era portarse mal en una escena de, de memoria de la casa de los muertos. Si eh, dormías del lado izquierdo y entraba uno de los guardias y no quería que durmieras en el lado izquierdo, te castigaba porque quería que durmieras del lado derecho. Cosas tan ridículas como esa. Si hablabas cuando no tenías que hablar, si no te despertabas cuando ellos te tenían que despertar, cualquier cosa que podemos imaginar que pasa en una prisión era suficiente excusa para los más severos castigos. Uno de los castigos era el látigo, látigo. Pero el más terrible de todos era el de los baquetazos. No sé si ustedes han oído de los baquetazos, eh, se prohibieron, existían en España, existieron en muchas partes de Europa los probieron porque eran terribles. El castigo de los baquetazos, que era algo especialmente de la corte militar, que se castigaba a los eh, disidentes o militares, ¿cómo se les llama? Este, bueno, eh, consistía en armar un, un corrillo, ¿verdad? Un grupo de soldados, de guardias, de un lado por el otro, ¿verdad? Y, la, y el castigado tenía que quitarse la camisa y tenía que caminar en medio de largo, largo corrillo de soldados. Y entonces con las bacatas o batacas les daba con toda la fuerza del mundo en las espaldas, en la cabeza, en todas partes. Ellos se tenían que cubrir y tenían que caminar. Y esto era varias veces. Era tan terrible que lo hacían a veces en dos, tres sesiones, porque no aguantaban ni siquiera la primera sesión. Siempre había un médico supervisando, el médico de la prisión supervisando, porque muchos penecían allí eh, en medio de los batacazos ¿Verdad? Eh, por supuesto, después de, de la golpiza, eran trasladados a la recuperación al, al hospital de la Catorga y ahí se quedaban un buen rato. Que se sepa, Dostoyevsky no vivió ninguno de esos castigos. Si tuvo otros, uno de ellos vino con su primer ataque de epilepsia, el cual, por supuesto, el general, eh, el general este, que dije que se llama, Christoph, perdón, lo vio como una payasada de Dostoyevsky. Imagínense que va a comprender un ataque de epilepsia. Y, por supuesto, fue castigado. Y fue de los peores. Tuvo varios ataques de epilepsia. Eran espumarajos. Que quedaba inconsciente, lo tenían que. Ya saben todo lo que puede pasar con un epiléptico, lo llevaban al hospital y llevaba muchos días, semanas de recuperación. En la Casa, en la Memoria de la Casa de los Muertos, dedica tres capítulos de la segunda parte a ese momento del. se llama el hospital de convalecencia, donde todos querían ir. Porque dice, y lo dice lo, en el libro, los médicos eran básicamente las únicas personas, sino bondadosas, por lo menos compasivas de toda la catorga. Y entonces cualquier excusa buscaban para poder ser enviados al hospital y estar en convalecencia aunque también no era el mejor lugar del mundo, pero era mejor que estar en las barracas amontonados en el, la mugre y el frío. Ahí estuvo varias veces Dostoyevsky, cuenta muchas anécdotas de otros pacientes, su interacción con los doctores, no voy a hablar de todas ellas. Nomás comentar que, eh, imagínense, eh, cuenta un caso muy interesante, cómo era el sistema de, los, de, las, de las baquetas, que dice Dostoyevsky que uno de ellos sabía que le iba a tocar el castigo corporal, y con tal de evitar el castigo, el día o unas horas antes del castigo, saca un cuchillo, encuentra un cuchillo y se va contra un guardia, ni siquiera pretendiendo. Dañarlo o matarlo, simplemente para poder ser otra vez castigado y retardar el procedimiento de las baquetas. Y así postergar y postergar y postergar. Con ello, lo único así que hacía es, obviamente, aumentar su tortura y aumentar los castigos, ¿verdad? Pero imagínense cuánto era el miedo de los, de los, este, de los que iban a tener que pasar por ese pequeño infierno. Eh, Voy aquí a comentar algo sobre la estructura de este libro, ¿verdad? Aquí hay, vamos, es un poco un desfase y tiene que poner un poquito de atención. Eh, uno es el libro. El libro, eh, Memoria de la Casa de los Muertos, es publicado en 1862, ¿ok? Dostoyevsky no va a ingresar a la catorga siberiana, sino hasta enero, perdón, sino en enero de 1850, es decir... 11, 12 años antes, cuando es enviado a Siberia, ¿verdad? Entonces, este libro está basado en sus recuerdos de lo que le pasó ahí durante esos cuatro años, ¿ok? Entonces, estamos hablando por un lado de su vida tal como la vivió, pero también estamos hablando 12 años después de sus recuerdos de la casa de los muertos, ¿verdad? Ahora bien, hay que decir que según las investigaciones que se han hecho, este libro es casi casi todo fidedigno, es decir, se vende como novela. Ahorita les voy a hablar de la estructura, porque la idea es que tú lector la abras y creas que estás leyendo una novela. Así la planeó Dostoyevski, una novela muy generis, por cierto, algo que llamaríamos hoy día non fiction novel, ¿verdad? Una novela real, aunque es un oxímoro, pero ¿verdad? Una novela. Real, un poco como a sangre fría, ¿se acuerdan? De Truman Capote. Entonces, sería una de las primeras non-fiction novels de la historia de la literatura, ¿verdad? Eh, resulta que la estructura funciona de la siguiente manera. Un narrador, que es un editor, por alguna razón que no se explica, llega a un poblado, una colonia en Siberia a pasar unas semanas por algún trabajo y ahí encuentra a un señor, un señor que se llama Alexander Petrovich Goryanchikov. Este Alexander Petrovich es el autor de estas memorias. Este Alexander Petrovich es en ese momento un expresidiario que pasó 10 años, ojo, no cuatro, 10 años de condena en esta catorga y que ahora ya nunca volvió a San Petersburgo, nunca volvió a la civilización, se quedó en un poblado cercano a enseñar francés, clases de francés, a los hijos de la gente pudiente de ese pequeño poblado. ¿Verdad? Eh, es un hombre retraído, no habla con nadie, muy reservado, pero es un hombre bueno. Este Alexander Petrovich fue 10 años a la cárcel porque se le acusó de haber matado a su esposa cuando era joven y si sí la mató por un asunto de celos, parece ser, y con eso fue suficiente para verlo mandado. Ya cumplió su sentencia de 10 años, pero fue el tal su sufrimiento, tal, tal la debacle, que para cuando lo conocemos, ya está en las últimas, es un tipo que ya no espera nada de la vida, escribe sus memorias. Estas son sus memorias del personaje ficticio Alexander Petrovich Gorianchikov. El editor lo conoce, pero no sabe que existe el borrador de este libro. Trata de trabar amistad con él, pero el tipo pues, no responde, no le interesa nada y al poco tiempo muere. Para su sorpresa, encuentra en la casa de alquiler donde vivía, ¿verdad? Este Alexander Petrovich, este borrador, lo empieza a leer y decide, wow, hay que publicarlo. Es una historia fidedigna. Entonces, digamos, este es el marco que usa Dostoyevsky para escribir esta... Esta novela, que en el fondo no es otra cosa sino sus propias memorias vívidas, de primera mano, que él vivió y constató. Una de las diferencias sería, una es que por supuesto muchos de los nombres de los personajes los cambia, como el del general, el jefe de la prisión, ¿verdad? De los nombres también de los presidiarios, los asesinos, los violadores, los degolladores, los presos políticos que deambulaban, que estaban con Dostoyevsky, muchos de esos nombres los cambia. Y también, por supuesto, cambia el tiempo que permanece el personaje. En el personaje de Alexander Petrovich va a estar 10 años, este es decir, ficticio. Dostoyevsky pasa 4 años. ¿Ok? No sé si esto ha explicado un poco la situación. El libro, novela, memorias, como ustedes le quieren llamar, esto está abierto a discusión, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Muchos críticos se debaten cuál es la verdadera estructura de esta novela. Está dividida en dos. Tiene dos partes y cada parte tiene sus diferentes capítulos. Es muy interesante que este libro no se comporta como una novela tradicional, ni siquiera en el sentido dostoyevskiano de novela con una acción muy clara, con una serie de, de tramas, subtramas, clímax. No hay clímax en la novela, ¿verdad? Por ejemplo, tampoco hay un desenlace, ¿verdad? Simplemente se suceden como cuadros, como cuadros que va relatando este Alexander Petrovich de cómo es la vida de un presidiario en una colonia penitencial, ¿verdad? Y empiezan a aparecer los personajes, todos, por supuesto, los peores rufianes. La, voy a decir, no sé si la maravilla, la, la, la novedad del libro de Dostoyevsky. Que causó y ha causado tanta sorpresa es que Dostoyevsky tiene siempre la capacidad de ver en los peores criminales su humanidad, su bondad ingénita, un rayo de luz. Y es impresionante cómo entre. Y hay unos tipos: está el que degollaba niñas, está el parricida, por ejemplo. El parricida es un caso fascinante porque este. Mata a su papá, un aristócrata joven de 25 años, mata a su papá porque no le daba dinero, lo esconde y luego va a hablar a la policía para decir que desapareció su papá, ¿verdad? Para poder heredar entonces todo el dinero. Y después de un mes la policía encuentra el cadáver del padre y por supuesto lo culpan al hijo, que se sí había sido el pabecida, y lo envían a no sé cuántos años de sentencia a, a Siberia. Este Dostoyevsky lo conoce. Es interesante porque también de alguna manera nos anuncia, nos anuncia el parricidio de los hermanos Karamazov. ¿Verdad? Otro personaje interesante es Akim Akimich, ¿verdad? Es un judío, ¿verdad? Prestamista, que se hace amigo de Dostoyevsky en esa época. Otro es este. <coughs> El eh, borracho Gacín, ¿verdad? Que es un borracho temible, que normalmente es un tipo ecuánime, pero cuando bebe, todo el mundo le teme porque es capaz de matarte. Eh, Orlov, que ya hablé de él, que es el degollador de niños, ¿verdad? Y es que es el que siempre se lo pasan castigando, pero es un tipo orgulloso que ni siquiera los baquetazos le importan, los sufre, los padece, otros llegan a morir de esas, de esas golpizas. Bueno, les digo la verdad, hay tantos que se van sucediendo. La maravilla del libro es que en ningún momento es aburrido. Realmente yo les diría que podría ser uno de los primeros libros que ustedes querrían empezar a leer de Dostoyevsky, ¿verdad? Este eh, era, por cierto, el libro favorito de Tolstoy, ¿verdad? Digo cada así que cada novelista tiene su novela favorita. Esta era la novela favorita de Tolstoy. Este y también se hace amigo de un judío eh, que se llama Isaí Fomich Bumestein. Y este es el quien lo va a ayudar cuando venga la época de los baños. Los baños abarca todo un capítulo de la novela y yo creo que es el capítulo más, novelísticamente es el más fascinante. Los baños era el momento del mes, ¿verdad? Más... Más esperado por los eh, re reclusos, ¿verdad? Con sus grilletes, siempre con sus grilletes amarrados a las, a las tobillos, iban, que parece, parece que llegaban a pesar cinco kilos, ¿verdad? Iban junto con los este, guardias a unas barracas donde se echaban agua súper caliente, ¿verdad? Todos los hacinaban dentro, no sé, eran grupos, pero eran grupos inmensos donde parece, dice Dostoyevsky, que, que no cabían. Entonces echaban agua súper caliente, se desnudaban todos, pero ojo, solo el ritual del desnudamiento era complicadísimo, porque si tenían estas argollas allí que nunca se podían quitar, por supuesto, la ropa se la tenían que quitar por abajo de las argollas. Imagínense quitarse la ropa de presidiario hasta quedar desnudos por debajo de las argollas. Y cuenta dos aquí todo este ritual, pero lo peor era el olor, la peste, la mugre, la, la negrura el asco. Eh, una cosa que dice Dostoyevsky, dice, era el infierno. Y podría leerles la cita, pero lo llama el infierno. Sin embargo, era un infierno esperado. Todo el mundo quiere que llegue el día de los baños, ¿verdad? Y todos se bañan unos a los otros. Este, este judío, Isaí Fomich, es uno de aquellos que le va a ayudar a Dostoyevsky a, a bañarse, ¿verdad?, y todos se tienen que ayudar a todos a bañarse, a restregarse la espalda. Y también comenta que en ese momento se veían las cicatrices, los cardenales, los moretones, las golpizas, la, la piel abierta de todos los presidiarios. Ahora, que si era verdaderamente un espectáculo feroz el que se veía, había muy pocos bancos, la mugre era viscosa, todo lo inundaba el vapor. Y se golpeaban con ramas de abedul, y ya podían comprar cada uno pedacitos de jabón, ¿verdad? Para restregarse, eso era parte, y lo podían conseguir. Hay que decir que las limosnas eran fundamentales para estos presos. Las limosnas, ¿de dónde venían? Del exterior. ¿Y quién las daban? Las mujeres de los decembristas, este movimiento de aristócratas que quiso derrocar al zar en 1825, un intento fallido. Y fueron todos enviados a Siberia. Y después de los años de Siberia uh, y de encarcelamiento, eh, salen libres, pero ya no regresan a la civilización, ya no regresan a Moscú, ya no regresan a San Petersburgo, se quedan en estas pequeñas colonias eh, en, en, eh, haciendo sus vidas tranquilas eh, en, um, en Siberia, ¿verdad? En pequeños poblados perdidos de la mano de Dios. Y estas son mujeres compasivas que entienden el dolor por los que están pasando estos recién llegados. Y por eso es que muchas veces se acercan, y hay una anécdota, por ejemplo, donde el eh, narrador cuenta que una niña le dice a su mamá, dame, dan unos cópex para dárselos a este pobre hombre, y este pobre hombre es Dostoyevsky, y dos cópex que deben haber sido diez pesos, se los da a Dostoyevsky, y con eso pues ella puede comprar un pedazo de jabón, o a veces un pedazo de pan. Por cierto, explica Dostoyevsky que objetos que eran eh, totalmente inútiles, eh, que no tenían el mayor valor en la vida común y corriente de los mortales, podían tener un gran valor dentro de la prisión. Bueno, eh, hay muchos comentarios de Dostoyevsky en este libro sobre ideas de reforma para las penitenciarias. Él está convencido que enviar presos eh, ya sean los peores asesinos o políticos o de cualquier, uh, de cualquier tipo, es contraproducente, no ayuda nada a la persona, no la transforma, la degrada más y para colmo tampoco ayuda en nada a la sociedad rusa. Entonces hay cantidad de reflexiones muy interesantes de Dostoyevsky sobre la inefe inefectividad de estas, este, de estas catorgas, ¿verdad?, Ah, habla también un capítulo hermoso sobre los animales. Aquí también podemos ver por qué a Dostoyevsky le gustaban tanto los perros. Hay un capítulo fabuloso sobre un perro en eh, Los Hermanos Karamazov. No sé si lo recuerdan, pero de él hablaremos después. Pero viene de su amor que eh, por los animales ya en este momento en la prisión aprende a amar a los animales, ¿verdad? Eh, cada vez que aparece uno ahí eh, en las, estos campos eh, desiertos a las afueras de la prisión donde siempre están vigilados aparece por ejemplo un macho cabrío aparece un caballito que adoptan aparecen unos perros el primer perro de que adoptan se llama Sharik luego aparece otro perro que se llama Cultiapaca este adoptan gansos eh, pero sobre todo la historia más bonita de todas y la que es más memorable es la del águila eh, se encuentra donde un día un águila el águila eh, parece que está herida una de las alas no le va bien entonces vive arrinconado en una parte de la barraca no, no, no adentro afuera verdad y allí vive durante tres meses tres meses donde obviamente está esperando eh, curarse el águila y donde no permite que nadie se le acerque es de un pundonor y es de una valentía y de una agresividad la esta águila que Primero se quieren acercar, a todo el mundo picotea, a todo mundo ataca, la pobre no puede volar y escapar, siempre se queda ahí, pero muy poco a poco Dostoyevsky y un par más se la empiezan a ganar. Y esa es muy bonita esa historia, le dan comidita, le dan panecito, al primero le, primero le picotean a Dostoyevsky, bueno, no a Dostoyevsky, Alexander Petrovich, perdón, eh, eh, que en el fondo no es otro que Dostoyevsky. Entonces la empiezan a ganar, pero al final un buen día desaparece el águila, ya se curó, vuela. Y todos los presidiarios se despiden de ella, y es un momento que básicamente simboliza la libertad. Ese momento que todos ellos están esperando. Bueno, ah, podría continuar con estos cuatro años. Yo les invito a que lean eh, la memoria de las casas de los muertos. Ay, como estaba viendo. En español, yo, yo sé que está por lo menos tres o cuatro veces. Eh, ha sido traducida por lo menos, diferentes traductores, eh, pero en inglés tiene como siete, ocho traducciones, o sea, el libro se sigue traduciendo, ¿verdad? Este libro, cuando aparece, repito, en 1862, muchos años después de Siberia, ¿verdad? Lo vuelve a Dostoyevsky una especie de, 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 de de, Adalid, de las nuevas generaciones que vieron en él a ese hombre que en su momento, en los años 40, quiso transformar y con sus convicciones políticas a la sociedad rusa y liberar a los siervos y todos estos movimientos sociales, vieron a este sufrido eh, deportado regresando a San Petersburgo y este libro marca, hagan de cuenta, como su apoteosis de Dostoyevsky muchos años después, ¿verdad? Eh, pero antes sale de la cárcel y como dije, eh, va a pasar cuatro años más en Siberia, ¿verdad? Eh, y las va a pasar en un pequeño poblado que se llama Semipalatinsk. Semipalatanzin. Ese Semipalatanzin, que perdonen mi pronunciación, lo va a transformar en el pueblito, ¿verdad? De este Panchicobo. Este Panchicobo se va a llamar así la... Segunda novela que Dostoyevsky va a publicar después de Siberia, ¿ok? Y esta novela eh, se titula, tiene dos títulos en español diferentes, la pueden conocer, la pueden encontrar como la aldea de este Panchicobo o este Panchicobo y sus habitantes, ¿ok? Es una novela que a mí me encanta, es de mis favoritas, es la única novela realmente cómica, humorística de Dostoyevsky, diferente del doble. El doble sí es cómica, pero corrosiva, negra, cruel, cabrona, jodida, ¿verdad? Esta no, esta es de un humor, ahora sí que sano, muy gracioso, eh, y uh, porque estaba pensada primero como una comedia, iba a ser una obra de teatro. Después que se dio cuenta que no podía ser una obra de teatro. Esta novela la empieza a escribir en 56-57, en esos años que ya no está en la cárcel, pero que todavía no tiene permiso de regresar a la civilización, ¿verdad? Entonces, Dostoyevsky allí empieza a escribir dos libritos, dos, una novela corta que se llama El sueño del tío, que no tiene mayor importancia, y esta otra que se llama La Lea de Estepachikov. Las dos son publicadas, por cierto, en 1859 simultáneamente, pero su redacción, repito, empezó inmediatamente después, salió de Siberia, ¿verdad? Eh, en el momento en que todavía él se está, digamos, aclimatando, ¿verdad? Ya no es un preso político, pero tiene que soportar una vida que él considera soporífera, absolutamente alejado de la cultura. Y sobre todo que sí tiene un horario y un reglamento que seguir como soldado raso. No crean que tampoco es la vida color de rosa en ese momento, ¿verdad? Eh, la idea es de Pachicobo, que para aquellos que, por ejemplo, hayan leído a Sergio Pitol, yo estoy seguro que eh, Pitol leyó esta novela y le debe haber encantado, porque realmente te mata de la risa esta novelita. Bueno, novelita, 250 páginas, ¿verdad? Al grado de que su personaje principal, Foma Fomich, ¿verdad? Que es fascinante este personaje. Fíjense, Thomas Mann lo considera a la altura y dice Thomas Mann, que era su novela favorita, una de las novelas favoritas de Thomas Mann, que rivaliza con Shakespeare y con el tartufo de Molière. Eso dice Thomas Mann de Foma Fomich, el personaje central, este canalla, este... De, eh, aprovechado, abusador eh, Foma Fomich, el centro de la historia de la aldea de este Panchicón. Eh, parece, aquí otra vez, los críticos, nadie se pone de acuerdo. Parece que el personaje está basado en Gogol, ¿ok? Otros dicen que no es cierto, que sí, en unas partes son Gogol, otras que no. Gogol, hacia el final de su vida en esta medio locura en la que se convirtió. Se volvió eh, en los últimos, uh, últimos años de su vida invitado recurrente de la alta sociedad eh, rusa que quería tener a, a Gogol en sus casas. Y en ese tiempo no solamente eras invitado a cenar, eras invitado a vivir una temporada. Y así se la pasó Gogol viviendo en casas de aristócratas, ¿verdad? Que lo agasajaban porque, pues imagínense, era el Octavio Paz de su tiempo y querían todo el mundo tener, codearse y decir, yo estuve con Gogol. Y sobre todo porque Gogol se había vuelto tan reaccionario, tan amigo de los nobles, y que por eso ya vimos por qué la reacción de la intelectualidad progresista contra Gogol, que entonces, este... Decide Dostoyevsky hacer una especie de. de, de, de no caricatura, de, de utilizarlo eh, y satirizarlo a través de esta novela. Y sí hay muchas cosas muy claras. ¿Por qué? La historia es la de este hombre, Foma Fomich, que ya lo vemos viviendo en la casa del coronel eh, Rostanov. ¿okay? El coronel Rostanov vive en un poblado que es este Pachikovo que es, ya dije, la ciudad donde le toca vivir estacionado a Dostoyevsky durante cuatro años, que en realidad se llama semi pero que en la novela se llama este Pachikovo, le cambió el nombre, ¿verdad? Y este general, este, perdón, coronel Rostanov, eh, empieza la novela donde eh, tiene de invitado a Foma Fomich. Foma Fomich. Tiene un control absoluto sobre el dueño de la casa. Un hombre bueno, un ya mayor, 55, 60 años. En esa época, 55 ya eran viejos. Y así no los, los constantemente nos los repiten y no los recuerdan. ¿Verdad? Que a mi edad ya eran viejos, imagínense. Pero bueno, el viejo coronel Rostanov. Entonces eh, tiene a Foma Fomich invitado en la casa, pero este tipo ya tiene la hegemonía y el control de todos los invitados en la casa y hace y deshace a su antojo. Y tiene como un control mental, ¿verdad? una especie de Rasputín que controla todas las mentes de la casa, ¿verdad? Y sobre todo las de la, la mamá del coronel, la viuda del general. La viuda del general adora a Foma Fomich y todo lo que él dice es palabra de Dios. Foma Fomich en el fondo lo único que quiere es el dinero del coronel, básicamente. Pero se da cuenta que el coronel está enamorado de quién creen ustedes, de la institutriz de sus hijos, porque como es viudo el coronel, dejó dos hijos, ha contratado a, a, se llama Nastenka. Nastenka es la nana, jovencita de veintitantos años de edad, guapísima. Que el coronel de cincuenta y tantos está enamorado de ella, pero pues no sabe cómo hacerle, porque pues se ve mala situación, aparte de que es como, pues, el, un, 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 se ve mala situación, básicamente. Este, entonces se le ocurre al coronel estando invitar a su sobrino de Moscú y le dice que le pague una visita, por favor, que lo necesita. Y entonces ahí tenemos al sobrino que va a ser el narrador de la historia, que llega a la hacienda en la lejana Siberia de su tío el coronel para ver qué diablos está pasando y ahí empieza la comedia de enredos divertidísima, porque al final resulta que este Foma Fomich lo que quiere junto con la viuda, junto con la mamá del coronel, es que se case con otra invitada que se llama Tatiana Ivanovna. Tatiana Ivanovna tiene mucho dinero. Y entonces, más mayorcita de la edad del coronel, piensan que si pueden juntar el dinero del coronel y los de la señora Ivanovna, se va a acrecentar la fortuna. Pero el coronel no, no ama a, a Tatiana Ivanovna. Realmente quiere a la nana. Cuando, regre, cuando llega el sobrino joven a darse cuenta de lo que está ocurriendo y de las confabulaciones de Foma Fomich, este... Le dice a su tío, no, no, no me pidas, no me pidas, tío, que yo me case con la nana. Sí, sí, cásate con la nana, cásate con la nana. En el fondo no está sino proyectando sus propios deseos en su sobrino para que se case con la mujer que él ama, ¿verdad? Un triángulo que, por cierto, va también, de alguna manera, premoniza el triángulo que ya veremos del idiota. Recuerden este triángulo, porque todos son antecedentes de novelas posteriores de Dostoyevsky, ¿verdad? Entonces... Aquí no hace el coronel Rostanov, sino proyectar en su sobrino, el narrador de la novela, el recién llegado a la hacienda, a la finca, pidiéndole que se case con la nana. La nana que no es en el fondo, sino la mujer que la ama, nada más que una mujer 25 años más joven que él, ¿verdad? Mientras que su propia madre, la viuda y Foma Fomich están organizándolo todo para que se case con la mujer que no ama y que lo único que va a hacer es acrecentar su, su fortuna. Entonces, una comedia de enredos muy simpática. Este habría que decir también que este Foma Fomich es un tipo, lo más divertido de la novela es, es la relación entre Foma Fomich y, y, la, y el coronel, realmente, porque es insólita las cosas que suceden aquí. De pronto, Foma Fomich le dice al coronel: Este, le pido, le exijo, coronel, que aunque yo sea invitado a su casa, me hable de su excelencia que le hable de su excelencia, el otro, pues, dice, sí, su excelencia, Foma Fomich, se me olvidó contarles, había sido, eh, había sido el bufón del padre del coronel, del esposo de la viuda, entonces, básicamente, era el payaso, ¿verdad?, que ahora es, no es otro, sino un tipo resentido, un resentido, que ha logrado capturar la mente de la viuda y a través de la viuda la mente del coronel, a través de ejercicios espirituales y diciendo que él es un místico y que a través suyo va a poder eh, convertir a las almas y echándoles unos rollos espirituales que te mueres de la risa. Y te mueres de la risa porque ¿cómo puede ser que muchos de las casas... De la, de la de que viven en la casa, hay otros varios invitados, puedan caer bajo el control mental de este personaje. Y aquí también se habla, ojo, de uno de los temas recurrentes de Dostoyevsky, el masoquismo, porque no es otra más que una relación masoquista la que contrae el coronel y la viuda con este bufón resentido que es Poma ¿verdad? Este. Este, este tema del masoquismo también lo hablaré cuando hablemos del jugador de Dostoyevsky, está muy patente allí, ¿verdad? Y, este, y bueno, otra de las cosas, otra de las ocurrencias de este loco de forma Fomich es que dice, en esta casa se va a hablar francés. Pero los criados no hablan francés, no importa, vamos a enseñarles francés a los criados. Y pone a todos a enseñarle francés a los criados. Lo sorprendente es que todo el mundo le hace caso en las cosas que dice. Esto parecería que quiere occidentalizar y que es un tipo muy bueno que quiere cultivar a los criados de la casa. No, en el fondo desprecia al populacho, desprecia la servidumbre. Él mismo ni siquiera es noble, él es clase media súper baja, eh, subido a más, ¿verdad? Eh, y que en el fondo, eh, por ejemplo, hay una escena que demuestra esto: cuando ve a los mujiks danzando sus canciones rusas, sus canciones populares, entra, los ve danzando y los para y les dice: No pueden bailar esas música de pueblo nefasta, ¿verdad? O sea, es un occidente, es un Pretende ser un europeo, Foma Fomich, ¿verdad? Y quiere europeizar a la, a la plebe, ¿verdad? Según sus eh, ideas de lo que es bueno y correcto. Esto, por supuesto, Dostoyevsky lo abomina, ¿verdad? Al contrario, Dostoyevsky, a partir de este momento, va siempre a, a denostar todo lo que venga de Occidente, es decir, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿verdad? y va a ensalzar todo lo autóctono, lo popular, lo nacionalista. Esto es muy importante para entender eh, lo siguiente, las siguientes sesiones hacia dónde van los derroteros de nuestro querido Dostoyevsky. ¿Verdad? Eh, ya voy a terminar esta sesión. Ya hablamos de memoria de la casa de los muertos, ya hablamos de la aldea de este o este y sus habitantes. ¿Verdad? Este Pachikov y sus habitantes, ya dije, del 59, esa novela la envía todavía estando él en, en Siberia, se la manda a su hermano Mijail, el hermano mayor, pidiéndole que la mueva entre las diferentes revistas literarias para ver quién le paga y la publica. Aquí pasa toda una anécdota muy interesante. Primero, Katkov, eh, el mensajero ruso, no le gusta nada, le dice: es una porquería, lástima, no te la puedo publicar. Me preguntan, error de Katkov. Sin embargo, Katkov va a ser aquel brillante editor que publique, ya sabrán ustedes, Crimen y Castigo, El Idiota, eh, Los Hermanos Karamazov, va a ser su editor ya de planta en los años posteriores. Pero esta novela en 59 la rechaza. Después le llega a Nekrasov. ¿Se acuerdan del poeta Nekrasov? Era como el gran poeta nacional de Rusia. Es en ese momento el editor del Contemporáneo. Y es amigo de Dostoyevsky, pero lee El aldea de este y no le gusta tampoco, pero no sabe cómo decirle que no a su amigo, le parece una excesa porquería. Francamente, les digo yo, ya a nivel, realmente no lo digo porque sea Dostoyevsky, yo no sé qué diablos leyeron estas gentes. Es una novela realmente divertida y en otro, eh, digamos, en otro tenor que las uh, <coughs> novelas más famosas de Dostoyevsky, por supuesto. Pero no por eso menos digna. Al final, Nekrasov habla con Mijael y no encuentra forma de rechazarla más que con una indirecta. Y le dice: Ok, te la publicamos, pero tan, a tan bajo precio, tan insultante es el precio, que sabe que Dostoyevsky no va a aceptar que la novela sea publicada por tan bajo precio, ¿verdad? Y, este, y por supuesto, Dostoyevsky se indigna y este, no acepta la publicación. La novela finalmente termina siendo publicada en otra, en una revista muchísimo menor, ¿verdad? Casi no le paga nada por ella. No le devuelve a Dostoyevsky el éxito y el renombre que había obtenido en el 45-46 con pobres gentes, no. Incluso Nekrasov le dice, y esto sí es histórico: dice, pobre Dostoyevsky, está acabado como escritor. Fíjense, lo dice Nekrasov en 1859. Pobre Dostoyevsky está acabado como escritor y es su amigo. Y uno dice: Bueno, pues estos críticos, ¿qué diablos están leyendo? Pero bueno, la historia de la literatura, como saben, está llena de gravísimos errores: desde Sons and Lovers de Lawrence, desde Cien Años de Soledad de García Márquez y tantos otros libros que sabemos que fueron rechazados. Pero bueno, este es uno más en la larga historia de rechazos. Comento algo más sobre la aldea de este que en el fondo esto aplica, y ojo, esto es muy importante, a todas las novelas de Dostoyevsky, se los digo francamente, con excepción a esta. Este es un caso sui generis. La memoria de la casa de los muertos es un libro sui generis. Son memorias. Uno está leyendo unas memorias en forma novelística, pero son unas memorias. No hay un clímax es una asociación de personajes y de ideas personales del autor sobre reformas para las penitenciarías rusas, ¿verdad? No deja de ser fascinante, pero no es una novela en el sentido tradicional de la palabra, ¿ok? Eh, sin embargo, algo que sí hay en la aldea de Stepachikov que va a aparecer, repito, en todas las novelas de Dostoyevsky, empezando por Humillados y Ofendidos de 1861, que es la primera novela que publica ya Dostoyevsky regresando a San Petersburgo y de la cual hablaremos en la siguiente sesión, en el siguiente curso. Repito, las características son las siguientes y les pido que no las olviden. Primero, una acción narrativa siempre rápida y condensada. Dos, un tiempo o marco muy corto para la acción. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Crimen y castigo. En realidad pasa, se sí, deduce que entre 12 y 13 días. La novela toda pasa en un marco de tiempo muy pequeño. Toda la primera parte del idiota pasa en un solo día, o sea, 250 páginas pasan en un día. Los Karamazov, igualmente, toda más de la mitad de la novela pasa en dos, tres días. Eso es muy típico de Dostoyevsky y aquí otra vez va a suceder. Siguiente. A acontecimientos cambiantes. Esto es algo de tener en cuenta, cómo es que cada capítulo estamos frente a un nuevo acontecimiento, un evento que va a hacer que gire eh, inesperadamente la sucesión de la acción. Siguiente, ah, los personajes son dados a conocer casi siempre mediante diálogos y escenas dramáticas en lugar de retratados analíticamente. Esto es muy interesante. Dostoyevsky no es un autor que se ponga de pronto a hacer como una descripción analítica de cómo era fulanito sultanito. No, al contrario, nos lo revela, lo descubrimos al personaje, quien sea que fuere este, lo descubrimos a través de largos diálogos, monólogos a veces. Y una de las cosas que se le ha acusado a Dostoyevsky, sí, que a veces sus diálogos son muy largos, los personajes pueden hablar por dos o tres páginas. Que uno diría, bueno, pues casi parece una obra de teatro, como La Celestina. No sé si ustedes recuerdan La Celestina, son diálogos larguísimos, ¿verdad? Pero es que hay que entender que los diálogos en sí mismos de Dostoyevsky, en el fondo, están contando una historia, resultan en una trama. Esos diálogos que parece que no tienen importancia son más, son tan importantes como la narración misma, porque de esos diálogos se desprenden escenas dramáticas en sí mismas. Es decir, las escenas dramáticas no solamente están fuera, a veces y por supuesto están fuera de, de, de los diálogos muchas veces, pero a veces están, forman parte de los diálogos. Ah, eh, no hay mucha descripción extensa eh, de los pensamientos. Se van a dar cuenta que los monólogos son verbales, no son Monólogos de pensamiento o stream of consciousness, casi no aparecen esos en Dostoyevsky, un poco más en los Karamazov, tendría que decir, cuando vimos, por ejemplo, lo que piensa Dimitri o lo que piensa Lyosha, etc. Uh, muchos momentos culminantes y muchas escenas tumultuosas. Esto no, esto este es mi, mi, mi idea. Esto lo aprendió Dostoyevsky de Don Quijote de la Mancha. Estoy convencido, era un gran lector de Don Quijote, amaba esta novela y estoy convencido que este hacinamiento de personajes, escenas tumultuosas como las del castillo, donde todos los personajes al final de la primera parte se, se hacinan y es un revoltijo de cosas, ¿verdad? Que aparece constantemente en Don Quijote, lo aprende Dostoyevsky de Cervantes y va a aparecer constantemente en sus novelas, en esta la aldea de este Pachicobo, cantidad de veces. Por eso, si a aquellos que les gusta Don Quijote, lean Aldea de este porque es muy cómica, es muy cervantina también en ese aspecto. Y finalmente, algo que por primera vez aparece en, en las novelas de Dostoyevsky, es el narrador chismoso, el cronista de pueblo que le gusta husmear qué está pasando eh, <coughs> eh, 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 en, en, entre telas. ¿Verdad? En este caso, el narrador es el sobrino que llega de la ciudad, llega de Moscú a la finca del tío para enterarse de todo el despapalle que está ocurriendo en la finca de su tío con todos los sinnúmero de invitados que aparecen allí. Entonces, estas son eh, características que hay que tener en cuenta, que hay que recordar, que van a estar pasando en todas las subsiguientes novelas que analizaremos aquí. Eh, cabe decir, antes de terminar, que también es en, en, en este poblado de Senipalatiskin, donde va a conocer a su primera esposa, María Dimitrievna, y de la cual ya hablaremos en la siguiente sesión, ¿verdad? Porque con María Dimitrievna y con su hijo Pasha, Dios mío, mejor que no la hubiera conocido, francamente, ya hablaré de la importancia de ella para la creación de, de los personajes de crimen y castigo, ¿verdad? Este, realmente no le trajo sino muchos problemas a su vida, así como la segunda mujer, muchos años después, fue la bendición de su vida, lo sacó de las penurias económicas, organizó, administró toda su desorganización económica, financiera, vital. Esta primera esposa fue el desastre cósmico. Una mujer muy difícil que conoce en 55, 56, está Dostoyevsky desesperado por un amor, ¿verdad? Imagínense después de tantos años en la cárcel. Este conoce esta mujer que está todavía casada. Ojo, está casada con uh, Alexander Ivanovich Isaev. Isaev es un buen tipo que Dostoyevsky realmente aprecia, pero es un borracho perdido personaje de Mermelado. Ojo, el famoso Mermelado es, no es otro que este Alexander Ivanovich Isaev. Y bueno, en el fondo, Dostoyevsky no espera sino que se muera y se muere. Y con eso ya Dostoyevsky se puede casar con la viuda, con esta María Dimitrievna y adoptar a Pasha. Por cierto, eh, un pequeño paréntesis, eh, hay una novela que se llama El maestro de San Petersburgo de nuestro a mí uno de los mejores novelistas vivos actuales de Coetzee, sudafricano. Y no es de mis novelas favoritas, la verdad de Coetzee, pero la comento porque ahí recrea la historia de de Dostoyevsky en un periodo de su vida posterior. Ya no está María Dmitrievna, pero todavía Dostoyevsky se hizo cargo de de Pasha del hijo, toda la vida lo adoptó como suyo, ¿verdad? Hasta el día de su muerte lo mantuvo Parece, basada en la biografía de Dostoyevsky, que no fue tan buen hijo adoptivo. Nomás se dedicaba a sacarle dinero a su padrastro toda la vida. Era bastante bueno para nada. Todos aquellos trabajos en que Dostoyevsky lo pudo recomendar no duró en ningún trabajo. Y bueno, esa es la historia, es otra historia, la cual recrea, eh, recrea y romantiza Coexi en su novela. Y por eso no me gusta, porque en la novela, y en este se no es el tema... Eh, eh, vemos a un Dostoyevsky condolido, viviendo el luto de la muerte de su hijo adoptivo, de Pasha, y en la realidad eso no pasó, este Pasha sí sobrevive a Dostoyevsky y nada de eso pasó, en el fondo ya es harina de otro costal, Coetzee lo que hace en la novela es traspasar, trasvasar su propia pérdida de su hijo, tengo entendido que Coetzee perdió un hijo y entonces eh, crea esta novela Dostoyevskiana, ¿verdad?, con algunas cosas históricas, biográficas de, de Dostoyevsky, con la propia historia personal suya de la pérdida de su hijo, para crear esta extraña novela eh, falsamente biográfica. Pero bueno, este no es el momento de hablar de Cuetze, sino vamos a terminar eh, diciendo que eh, aquí es cuando Dostoyevsky habla de la regeneración de sus convicciones. Durante los años de, pos, de presidio, básicamente se revoluciona, se vuelve un godly man, un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra, donde básicamente las, uh, las, la, los términos bueno, bondadoso, genuino, auténtico, etcétera, son muy pobres para lo que él quiere y él se pide y se exige que es ser un gran cristiano, ¿verdad? Y entonces ella va a elegir su vida a partir de ahora a través de, 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 de la Biblia y del Evangelio. Él lo dice abiertamente, es siempre el Evangelio. Y por eso, y no por otro motivo, sus enormes fricciones todas las décadas siguientes, es decir, desde 1860, su llegada de vuelta a San Petersburgo hasta el 81, esos 21 años que le quedan por vivir, es un verdadero desentendimiento, desencuentro con sus contemporáneos, si por un lado lo ven como el gran expresidiario que vuelve y el héroe que sobrevivió a Siberia, por otro lado no entienden que al que están alabando y festejando es otro hombre, un hombre transformado, un hombre que nada tiene que ver con aquel, con el de los años 40, un hombre transformado, que ahora vive a través de esta teoría de la, de la de la purificación uh, a través del sufrimiento, autopurificación a través del sufrimiento, y la llevó a cabo, la llevó a cabo toda su vida, no siempre fue el mejor hombre, ni fue el, tampoco el gran padre, pero pues siempre lo intentó. Y ya podemos tener nuestras discusiones aparte sobre el cristianismo de Dostoyevsky, sobre su zarismo espantoso, ¿verdad? Este, sobre sus ideas políticas tan reaccionarias, tan occidental Tan nacionalista y, mi, en mi opinión, en muchos casos equivocada. Sin embargo, eh, termino esta sesión con una pregunta que me hago y les hago. ¿Cómo es posible que un, que un hombre con estas convicciones, y que ya las analizaremos después, con esas convicciones tan acendradas, pudiera crear estas monumentales novelas que vamos a estudiar acá? ¿Cómo puede ser que? Pudiera crear estas tragedias al nivel de Sófocles o de Shakespeare, ¿verdad? O más, ¿verdad? Para convertirse en quien, en mi opinión, es sin duda el mejor novelista de todos los tiempos. ¿Cómo haber conseguido esto? En una carta, no recuerdo ni a quién, ni cuándo, ni dónde, pero ahorita la voy a medio citar de memoria, dice él que nunca el arte novelístico se tiene que supeditar a ningún valor personal, a ninguna teoría, a ningún programa político, a ninguna doctrina de ningún tipo. Siempre debe de prevalecer el arte de la novela. Esto es lo que va a hacer que una novela perviva y, 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 y dure, ¿verdad? Y una novela sea verdaderamente una obra de arte. Y esto lo sabía Dostoyevsky a pesar de todas, todas estas convicciones que podemos o no. Eh, querer o estar de acuerdo con él, ¿verdad? Esto lo sabía y también sí sabía que la novela cumplía una función social, como exigía Belinsky. Él, él se sí entendía, pero no podía supeditarse el arte de la novela a ninguna función social, porque eso destruiría la forma, el producto artístico, ¿verdad? Y bueno, con eso acabo, creo que ya me alargué y este, me despido, nos vemos para nuestra siguiente sesión. Que será nada más, sobre todo concentrada en humillados y ofendidos. Les recomiendo que la leen. Muchas gracias. Adiós.